Muy buenas noches, nuevamente aquí en Infoandina TV, en esta edición de hoy jueves 8 de noviembre del 2012. Miguel Sarabia y Liz Quirós les damos la bienvenida a esta segunda edición del programa. Efectivamente, como todos los jueves, estamos aquí con Liz presentando nuestro programa en Infoandina TV. Quiero recordarles que nos sigan en Twitter con @Infoandina, que nos busquen en Facebook como Infoandina. Todos los jueves a las 7 de la noche vamos a estar aquí. A propósito de Facebook, Sí. quería comentar que hemos recibido varios comentarios. Varios comentarios. Hemos seleccionado solamente alguno de ellos y queremos compartirlos con ustedes. Julio, que desde Brasil nos sigue, nos manda muchas felicitaciones. Le parece que el programa es muy interesante, sobre todo los contenidos que hemos abordado en el primer programa. También Víctor Silva, a ti que te conocimos en Río de Janeiro cuando estuvimos ahí en la conferencia de Río más 20, también te saludamos por supuesto y muchísimas gracias por las felicitaciones y los abrazos que nos mandas, al igual que Ana María Vela, ella nos dice una excelente noticia que el tener este programa de televisión y por supuesto a ti Richard Martínez que nos dices que muy bueno y cuanto mayor información y comunicación, mayores capacidades desarrollaremos. ¿Alguna más, Miguel? Sí, bueno, quería comentar también que Ana María Ponce, quien fue la secretaria del Mountain Forum, nos ha seguido y nos manda saludos para todo el equipo de Infoandina. Ana María también fue en su momento directora de Infoandina. Y bueno, y gracias a Niki Lau, a Belder Carpio, a Tatiana Rodríguez, Bueno, la lista es y a una bastante lista larga, larguísima que entonces. vamos a seguir comentándolos en los siguientes programas. Síganos escribiendo a @Infoandina Twitter, también por supuesto síganos en el Facebook Infoandina. Y para este programa, ¿qué les tenemos? Bueno, en este segundo programa tenemos información porque los jóvenes en este país, aquí en el Perú, están haciendo cosas por el tema medioambiental, por el tema del cambio climático. Y Efectivamente. vamos a estar conversando con chicas de la Red del Voluntariado Ambiental Juvenil y también del grupo Jóvenes por el Cambio Climático. Efectivamente, vamos a dar algo de continuidad a los temas que hablamos la semana pasada en relación al cambio climático. Y también relacionado con los temas ambientales, vamos a hablar sobre la crisis mundial del agua. Y para ello vamos a estar con Phil Cobell de Forest Trends y Marta Echevarría, ella es directora de Ecodecisión, que vienen participando en una actividad muy importante estos días aquí en Lima. Y por supuesto, vamos a darles en un momento más noticias nacionales, internacionales, y vamos a cerrar el programa con una agenda verde. Vamos a comentarles publicaciones y la agenda verde para que tomen nota de más de estas actividades en las cuales ustedes pueden participar. Una pequeñísima pausa y regresamos con las noticias nacionales. Y ahora sí, nos vamos con las noticias nacionales. Miguel, ¿nos cuentas? Efectivamente, sí. Vamos a estar hoy, estos días, en Lima con la Clínica de Mecanismos para Compartir Beneficios de la Naturaleza. Esta es una actividad que con el auspicio de la Cooperación Suiza y la organización de Forest Trends y Condesan estamos organizando. La idea de esta clínica es que podamos analizar una serie de proyectos que se están dando en toda la región andina alrededor de lo que llamamos mecanismos para compartir beneficios derivados de los servicios ambientales hidrológicos. La clínica busca analizar estos casos y generar un proceso de interaprendizaje entre los diferentes proyectos que se ejecutan en Ecuador, Colombia, Perú y Bolivia. Muy interesante actividad, pero pasamos a otra nota, una noticia no muy alentadora para el Perú, porque lamentablemente ocupamos el último lugar en el cuidado del medio ambiente en Latinoamérica. Y esto, según el Índice de Desarrollo Ambiental realizado por la Universidad de Yale y el Centro Internacional de Ciencias de la Tierra de la Universidad de Columbia, en Estados Unidos, ambas universidades, y según este estudio, ubican al Perú en el puesto 81, 81, lamentable, repito,
Pero sí señalar que, bueno, parte de las cosas que venimos haciendo aquí en Perú y este programa buscamos revertir esta situación. El estudio se presentó a inicios del 2012 y se realiza cada 2 años. Y lamentablemente hemos pasado de estar del puesto 31 en el 2010, ahora repito, en el puesto 81 en este año. Entre los países latinoamericanos que figuran en el ranking están Costa Rica, que ocupa el quinto lugar, Colombia en el puesto 7, Brasil el puesto 30, Ecuador el 31, Argentina el 50 y Venezuela el puesto 56. Sí contarles que el primer lugar lo tiene Suiza y lamentablemente el último lugar, que es el puesto 132, lo tiene Irak. Bueno, tenemos bastante tarea pendiente por allí. Tenemos la próxima semana un taller muy importante aquí en Lima también. Se va a realizar el taller regional Post Río Más 20. Es un taller que busca reunir una serie de actores, tanto de los sectores públicos, de los gobiernos de la región andina, como investigadores y actores de la sociedad civil, alrededor de la problemática del desarrollo sostenible de montaña. Queremos analizar juntos qué nos dejó Río y sobre todo coordinar acciones para el futuro. Esto lo hemos venido coordinando de manera estrecha con el Ministerio de Ambiente de Perú, con el Movimiento Ciudadano Frente al Cambio Climático, cuyos invitados estuvieron con nosotros la semana pasada. Y con todos ellos buscamos en la casa nuestra, que es la Casa Andina, en la Secretaría General de la Comunidad Andina, dialogar y sumar esfuerzos. Bueno, entonces les vamos a contar sobre esta reunión en el próximo programa con seguridad. Y a propósito de este taller que se realiza en Lima sobre Río Más 20, nuestros colegas de la Fundación Agreste de Argentina nos envían este video con declaraciones de Silvia Révora, de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Argentina. Ella nos habla sobre la posición de los países socios del Mercosur en la conferencia Río Más 20, destacando ejes como la economía verde y la gobernanza ambiental. Veamos el video. Nosotros, desde la Argentina y fundamentalmente desde Mercosur, creo que tuvimos un rol muy importante en el trabajo previo a Río Más 20. Nosotros hicimos una reunión en diciembre del 2011 en Montevideo. Participaron los ministros de Paraguay, de Uruguay, Brasil, Argentina y Chile como Estado asociado, donde fundamentalmente definimos nuestra posición con respecto a los dos ejes o agenda establecida por Naciones Unidas en Río Más 20, o sea, economía verde y gobernanza ambiental. Las negociaciones fueron muy, muy duras, porque evidentemente estaban los países centrales que no cumplieron con los compromisos de Río 92 en cuanto a transferencia de tecnología, en cuanto a apoyo financiero a los países en vías de desarrollo, y no solamente los nuestros, que son de un desarrollo medio, no cumplieron con aquellos que están realmente, que son los más vulnerables, como la mayoría de los países africanos, queriéndonos imponer un nuevo paradigma para que siguiera este desbalance entre países ricos y países pobres, o países que quieren salir de la pobreza, pero que el contexto internacional no lo permite. Por eso que en Río Más 20, yo lo considero, fue un éxito. Fue un éxito porque primero nosotros reafirmamos los principios de Río 92, que querían que no se hablara más ni de la Agenda 21, que es inconclusa y que todos estamos en falta. No se quería hablar más de el principio fundamental de responsabilidades comunes pero diferenciadas, que está consagrado en la Convención de Cambio Climático, donde ahí se ve claramente que cuando los países centrales, que son la causa fundamentalmente del calentamiento global de la Tierra, de la atmósfera, no quieren asumir esa responsabilidad en forma diferenciada, pues ellos van a tener y deberían tener que aportar mucho más recursos para la prevención y la mitigación del cambio climático que nosotros, que nuestras emisiones de efecto invernadero son mínimas en el contexto global.
Bien, y con esta nota y este video iniciamos nuestro bloque de noticias internacionales. Efectivamente, quiero comentarles ahora una noticia que no es muy agradable, pero que está ocurriendo lamentablemente, y es que se está incrementando la pérdida de bosques en Bolivia. Información a la cual hemos tenido acceso indica que, por ejemplo, hay unos 40.000 incendios forestales en todo el país. Esto lo ha anunciado la organización ambientalista Herencia. Ellos están ubicados en el departamento de Pando, en Bolivia. Y Pando, para quienes no conocen, está ubicado entre las fronteras, en la triple frontera de Brasil, Perú y Bolivia, ¿no? La mayor cantidad de estos focos de incendios forestales se dan en los departamentos del Beni y Santa Cruz en Bolivia. Hay una preocupación bastante grande por los sectores ambientales en Bolivia. De hecho, el Foro Boliviano sobre Medio Ambiente y Desarrollo ha indicado que los incendios forestales han continuado en todo el país, pero con mayor intensidad y superficie en el área amazónica, donde se sigue devastando las áreas boscosas, destruyendo la biodiversidad. Ellos están alertando sobre la existencia de un escenario muy dramático que está implicando un riesgo crítico tanto para el bosque como para la fauna, y que están demandando al gobierno boliviano una acción firme para enfrentar esta situación. Estos son temas relacionados con el cambio climático que ha generado una sequía en la zona, pero sin duda también en la interacción con los hombres y lo que ellos están haciendo allí en términos de deforestación. Contarles también que en Bogotá, en la capital de Colombia, se va a realizar una cumbre de ciudades contra el calentamiento global. Aquí van a participar delegaciones de 20 países de América Latina y el Caribe, y vamos a tener, por ejemplo, la participación de alcaldes y expertos internacionales en el tema del calentamiento global. Participan países como Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. ¿Qué se va a discutir ahí? Como lo he dicho hace un momento, se va a discutir sobre el impacto del calentamiento global y sobre las políticas para mitigar sus efectos. Se va a buscar además la contribución de las políticas locales en las ciudades por un crecimiento limpio y solidario y un compromiso social a favor de la calidad de la vida. Vamos a esperar los resultados de esta actividad que se va a realizar del 19 al 21 de noviembre, repetimos, en Bogotá. Quiero terminar el bloque internacional comentando una noticia que nos llega desde la NASA. Hay un estudio de la NASA que está mostrando un incremento en el área de la Antártica. Es decir, la Antártica está creciendo, pero el Ártico se está encogiendo. Es un proceso interesante, inverso. La investigadora Claire Parkinson, que es una científica del clima del Centro Goddard de la NASA, menciona que en el caso de la Antártica ha habido un aumento general en la capa de hielo marino, y esto es contrario a lo que está sucediendo en el Ártico. Ellos indican que entre 1978 y el año 2010 la extensión de la Antártica creció en 17.000 kilómetros cuadrados cada año. Sin embargo, esa tasa de crecimiento no es tan grande como lo que está reduciéndose en el Ártico. En el mismo periodo, el área que se ha derretido en el Ártico es equivalente a lo que sería dos veces la zona de Alaska. Eso es un tema preocupante y que sin duda a los países que están más en las zonas isleras van a ser más afectados por este incremento, ¿no? Bueno, estas han sido las noticias, pero si ya saben, quieren leer más, informarse más de estas y otras noticias, pueden ingresar a www.infoandina.org, este portal de noticias de toda la región andina y más sobre estos temas que les interesan a ustedes relacionados al medio ambiente. Nosotros nos tenemos que ir a una pausa comercial y regresamos con más aquí en Infoandina TV.
Seguimos en Infoandina TV, Miguel Sarabia y Liz Quirós en la conducción. Y ahora vamos a hablar sobre jóvenes, porque los jóvenes aquí en el Perú representan casi el 27% del total de la población nacional. Ellos, que son más o menos unos 8 millones de personas, tienen experiencias importantes que están desarrollando en el campo medioambiental, enfrentando el tema del cambio climático. Para conversar sobre ello, estamos aquí con dos invitadas. Ellas son María Fernanda Pineda Iriarte, ella es de Jóvenes Líderes por el Cambio Climático, y también con Milagritos Honorio Paredes. Ella es coordinadora general de la Red de Voluntariado Ambiental Juvenil de Lima y Callao. Bienvenidas a las dos. Gracias. Gracias. Bienvenidas. Efectivamente, somos un país joven, ¿no? Liz explicaba, somos casi 8 millones de personas jóvenes en el país. Y quizás es redundante preguntarles, pero sí me parece importante escucharlos a ustedes decir por qué tienen que preocuparse por el cambio climático. Bueno, en realidad los jóvenes nos preocupamos por muchas, muchas acciones, muchas cosas que pasan en nuestro entorno, en nuestro país y en el mundo en general. El tema del cambio climático es una situación que nos está vulnerando a todos porque no solamente es un estado o un fenómeno natural, sino que ahora se está viniendo como que a gran escala y está afectando a los más vulnerables, a los más pobres. Y nosotros como jóvenes, como parte de nuestra ciudadanía, nos sentimos responsables de este accionar, de crear mecanismos de acuerdo a nuestras potencialidades para poder, en este caso, mitigar, de repente tal vez erradicar algo mucho más grande. Y lo estamos haciendo de diversas maneras, ¿no? Yo quisiera compartir con ustedes que como parte de la Red de Voluntarios Ambientales, es una red que forma una plataforma en realidad de organizaciones juveniles voluntarias que hacen acciones a favor del ambiente, que situados con el Ministerio del Ambiente han creado una plataforma común y por ello ante el cambio climático vemos que tenemos que hacer acciones de incidencia como de educación, de plantear propuestas, ¿no? En esta ocasión hemos hecho también una declaración peruana y también unas líneas de acción o si se puede hacer una hoja de ruta, cómo es que nosotros los jóvenes nos vamos a involucrar. Tenemos a jóvenes que ya están involucrados en el proceso, pero creemos que no todos los jóvenes, o sea, sabemos que existe la situación, pero que todos los jóvenes están tomando conciencia. Entonces creemos que también es nuestra responsabilidad informar a esos otros jóvenes para que también se unan en este proceso de una manera mucho más juvenil y meter más gente en el tema para poder Claro. mitigar todo ese tema del cambio climático, ¿no? Sobre la declaración nos vas a contar en un momento, Sí, pero sí. también María Fernanda, ¿no? Ustedes tienen además el nombre Jóvenes Líderes por el Cambio Climático. ¿Cómo definen ustedes, y quizás para muchos que nos están viendo, el cambio climático, y cómo llevan esos conceptos, cómo lo aterrizan y convencen a los jóvenes para que se sumen a esa causa, ¿no? A enfrentar el cambio climático. Bueno, un poco complementando lo que dice Milagritos, muy aparte de la vulnerabilidad del cambio climático, este tema es más allá de lo que mucha gente piensa de que solo ve el tema medioambiental, es más que eso, no es un tema transversal, ve desde las políticas hasta el tema de infraestructura, o sea, todas las decisiones que tomes, cualquier decisión que tomes debe estar influenciada por un tema como el cambio climático, ¿no? Y una de las ideas, ¿Cómo, por ejemplo? por ejemplo, no sé, si vas a construir, o sea, un ejemplo súper simple, si vas a construir un edificio de 10 pisos, como es los que están construyendo ahora con todo este boom inmobiliario, por ejemplo, yo siempre me pregunto, ya, ¿van a construir un edificio en un lugar donde había una casa y donde solo llegaba agua para cuatro personas? Pero ahora es como que multiplicas esas cuatro personas por los 20 departamentos que hay ahora, ¿no? O sea, ¿cómo haces con los sistemas, con los sistemas de agua y desagüe? ¿Cómo haces que llegue la más cantidad de agua a un mismo lugar donde antes solo llegaba para menos gente, ¿no? O sea, temas bien simples como eso son cosas que de repente no mucha gente se pone a pensar. Y bueno, en relación al programa, lo que hacemos es una plataforma que lo que busca es capacitar a organizaciones que ya estén formadas, como a jóvenes entre 18 y 25 años, inicialmente jóvenes universitarios. Y la idea fuerte del programa, a través de la campaña Más Uno por el Mundo, es que de acá a 10 años nosotros ya no vamos a ser tan jóvenes, ¿no? Vamos a ser ya personas más adultas que estén posicionadas en lugares estratégicos, en lugares claves, tanto en el Estado como en la empresa, ¿no?
Entonces la idea es de que una, o sea, habiendo recibido una capacitación adecuada sobre cambio climático, cuando lleguemos a estas posiciones de acá a unos 10 años, tomemos las decisiones influenciadas por este tema, ¿no? Y buscar que sean las correctas para nuestro Y medio la ambiente. pregunta, ¿no? ¿Cómo convencen a los jóvenes? O sea, ¿qué les dicen, ¿no? sobre el tema del cambio climático y qué acciones están haciendo? Porque entiendo que están trabajando además a nivel nacional, ¿verdad, Claro, Milagritos? sí, en zonas urbanas y zonas rurales. Bueno, la red de voluntarios ambientales es a nivel nacional, estamos hablando de más de 350 organizaciones, en Lima y Callao son 29, pero la manera de convencer también es bien estratégica porque los jóvenes son diversos, tienen diferentes amplitudes y, por ejemplo, yo no voy a convencer de la misma manera a un joven universitario científico para que se una en algo de cambio climático si solamente voy a hacer una campaña masiva, un flashmob o no sé, algo que es en la calle, ¿no? Ahora tienes que convencer a los Entonces, televidentes, a ver, claro, así como a ver qué haces, a ver. ya, lo que pasa es que en realidad nosotros nos acercamos hacia los jóvenes y si eres un joven universitario te invitamos a hacer investigaciones, a promover, por ejemplo, declaraciones también. Alguien de derecho nos puede ayudar a buscar las leyes internacionales que pueden amparar a todas las poblaciones frente al cambio climático, pero sobre todo las investigaciones. Pero si es un joven de una zona rural, le tenemos que decir, obviamente, que se tiene que unir a esto porque va a ser el más afectado y que en sus manos, o sea, en él está darle la solución. Y si es un joven político, en él está la toma de decisiones para poder enfrentarse ante esta vulnerabilidad, ¿no? En realidad el tema ambiental, el tema de cambio climático nos involucra a todos y como lo comenzaba a decir María Fernanda, no vamos a esperar hasta 10 años, estamos actuando ahora, estamos viendo por las generaciones futuras. Justamente arriba más 20 veíamos cómo es que estas generaciones futuras en el encuentro que se dio de Naciones Unidas se pueden involucrar desde ya en toma de decisiones más fuertes porque somos los que vamos a llevar todos los efectos, ¿no? Y los estamos viviendo ahora, de acá a 20 años muchos van a ser mucho más fuertes, entonces tienen que unirse ahora, tenemos que ponernos ahora a ver desde nuestras acciones a ponernos a actuar, desde cómo estemos, desde la situación en la que nos encontremos, todos podemos ser parte de la solución, ¿no? Sí, yo creo que tú has tocado un tema que es fundamental, que tiene que ver con el actuar ahora y el involucrarnos ahora. Interclima, ustedes han sido parte de Interclima y ahora regreso sobre eso. Nos decía a través de muchos ejemplos cómo el tema del cambio climático nos está involucrando, nos está afectando, pero nos está obligando también a actuar. Y entonces, ustedes, desde las redes de jóvenes que tienen, desde las comunidades, desde los líderes que están tratando de formar, están llamando a los jóvenes a actuar. Ustedes han hecho una declaración de la juventud peruana, eso me parece que es la red de voluntariado, ¿no es cierto? Que han hecho esta declaración de la juventud peruana. ¿Cómo consideran ustedes que estas acciones de generar una declaración, qué uso le están dando a este instrumento y cómo pueden a partir de ese instrumento ayudar a que más jóvenes transformen sus vidas, porque finalmente adaptarse al cambio climático implica cambiar también la manera como entendemos nuestro desarrollo, ¿no? Claro, esta declaración tiene como tres ítems, que es, por ejemplo, es lo que nosotros como jóvenes, ¿cómo nos encontramos, no? La mención que damos hacia el Estado peruano, que es lo que exigimos, porque en realidad estamos como que exigimos y a la vez queremos trabajar en conjunto con ellos, ¿no? Luego tenemos la parte que es hacia el sector privado, que es a las empresas, y es hacia las universidades, que son las que instalan la investigación, y hacia las y los jóvenes. Pero este documento lo hemos visto más político, de incidencia, aprovechamos el interclima justo para acercarnos hacia los tomadores de decisiones y decirles, mira, esto es el pronunciamiento de las y los jóvenes, ¿Y qué ¿no? respuesta han tenido? Muy asertiva, algunos ¿Qué nos han tienen compromisos escrito. concretos, por Sí, ejemplo? aparte, bueno, aparte de esta declaración, nosotros estuvimos en todo un módulo, ¿no? De los jóvenes líderes de cambio climático y nosotros llevamos como un banner, que era cómo era su compromiso con las y los jóvenes. Pero sobre la declaración en sí, muchas de las personas se pusieron a leer y vieron toda la iniciativa, nos quisieron escribir, quieren trabajar en conjunto con nosotros. Estamos en espera de todas las propuestas que ellos tengan con nosotros para trabajar en conjunto. Y en realidad, pues, esta declaración tiene el sentir de muchos jóvenes a nivel nacional, ¿no? Y ustedes, Sí, perdón, sí, Elizabeth, disculpa que te interrumpa, pero ¿ustedes han tenido oportunidad de vincularse con otras iniciativas de jóvenes? Porque Así hay, y estuvimos en Río Más 20, justamente en el pabellón de montañas, tuvimos varias actividades relacionadas con jóvenes,
Y hay varias iniciativas de otras regiones del mundo donde justamente lo que se busca es movilizar a los jóvenes. Claro, justamente quiero mandar un saludo a Río Más Voz, que es un movimiento Sí. latinoamericano al que la red pertenece, frente al cambio climático, frente a los temas ambientales. Nosotros somos parte de ese colectivo a nivel mundial, Okay. y una de las cosas que teníamos claras es, de repente el encuentro de Río Más 20 no fue lo más propicio ni más agradable para el mundo, pero las y los jóvenes encontramos una oportunidad para unirnos a nivel de plataformas mundiales, ¿no? Y estamos haciendo cosas colectivas a nivel intergeneracional y a nivel internacional. Y tú has mencionado una cosa que sobre la cual yo quisiera que ustedes dos reflexionen, porque me parece que es fundamental. Tú dijiste que este es un documento donde se plantean fundamentalmente pedidos a otros, ¿no es cierto? Y Pedidos donde, y a la vez nuestros compromisos claro, con pero ambas digamos, mejoras, si ¿no? tú analizas esto, tú tienes que al Estado le pides 7 cosas, al sector privado le pides 6, a las universidades le pides 4, y a los jóvenes se comprometen a 3. Pero digamos, en realidad, cuando uno promueve un tema como el tema de cambio climático, debería empezar a la inversa. Es decir, nosotros, como ustedes deberían decirlo, digamos, nosotros como jóvenes nos comprometemos a una serie de acciones concretas. Y ese es un poco a lo que yo quería irlos llevando, ¿no? Ustedes como jóvenes, cuando discuten sobre esta problemática, y una vez que ya han terminado de entender esta problemática, ¿qué es lo que se comprometen a hacer? ¿Qué es lo que ustedes pueden decirle? ¿Qué es lo que puede terminar motivando a otro joven que hoy día los está siguiendo desde La Paz, desde Quito, desde el propio Lima, y tiene una preocupación, pero no tiene una preocupación por hacer una declaración de pedirle a otros, tiene una preocupación por hacer algo Así concreto? es. Bueno, yo les diría en realidad que piensen cómo están viviendo ahorita, cómo piensan vivir en un futuro, si quieren tener una familia, si se ven bien profesionalmente, y que vean cómo se ven en un entorno en donde va a estar marcado por el cambio climático, ¿no? Entonces, no van a tener las mismas facilidades o los mismos recursos que tienen actualmente, ahora, o sea, que tienen actualmente, ¿no? Después va a ser un poco más difícil, un poco más escaso, un poco más caro. Entonces, si la idea es empezar por uno mismo, que empiecen por ahí, ¿no? ¿Cómo se ven a ellos mismos en un futuro? Y que se empiece a tomar acción por el tema, ¿no? Y de acuerdo a eso, tú ya puedes, como demandante o como cliente, puedes demandar a las empresas, a las universidades, al Estado, ¿no? En tu caso, Milagritos, para No es muy correcto, tienes que involucrarlos a ellos de una forma que los pueda motivar, pero como te dije, el cambio climático nos está afectando ya, nos va a afectar muy pronto mucho más y bueno, nos tenemos que ahorita unir, nos tenemos que preparar, tenemos que hacer acciones y el joven o la joven que de repente ahorita nos está escuchando tiene que saber que su situación no solo va a cambiar en 10 años, su situación está cambiando ahora y tiene que tomar ahorita frente para mejorar su calidad de vida, que es ¿dónde lo los que quieren, ¿no? buscamos? ¿Dónde los encontramos? ¿A quiénes? ¿A A las y los jóvenes? ustedes, ¿dónde los Ah, podemos encontrar? ¿En qué página okay. web? ¿Dónde los pueden escribir? Ya, ok. Bueno, nosotros nos pueden encontrar en el Facebook, que es tú buscas Voluntariado Ambiental Lima Callao, ahí estamos, ¿no? A nivel de Lima, a nivel, bueno, ese es Lima, a nivel nacional igual, busca voluntariado y según la región en la que te encuentres puedes estar, ¿no? Y bueno, queremos igual volverlos a decir que todas las acciones que tenemos que hacer nos van a llevar a grandes soluciones y nos ponemos a trabajar ahora, ¿no? En tu caso, María Bueno, Fernanda, ¿dónde los podemos ubicar? ¿Correos, pueden página? buscar Jóvenes Líderes por el Cambio Climático.org. Ahí hay toda una plataforma de capacitación de videos sobre temas de cambio climático. Y en el Facebook, como Más Uno por el Mundo, que es la campaña del programa. Bien, ya saben, todos a sumarse entonces a esta iniciativa de los jóvenes peruanos. Muchísimas gracias a María Fernanda Pineda, de Jóvenes Líderes por el Cambio Climático, y a Milagritos Honorio Paredes, de la Red Voluntariado Ambiental Juvenil de Lima y Callao. Nos vamos a una pausa y regresamos con más aquí en Infandina TV.
Bien. Y seguimos con nuestro programa Infoandina TV, hoy jueves 8 de noviembre. En esta parte del programa vamos a conversar sobre la crisis mundial del agua y también contarles algunas experiencias o proyectos que se están realizando en el mundo y especialmente en América Latina para enfrentar esta situación. Tenemos dos invitados muy especiales el día de hoy, ¿verdad, Miguel? Efectivamente. Hoy día tenemos a Phil Cobel, él es gerente de proyectos demostrativos de Forest Trends, y a Marta Echevarría. Ella es directora de la empresa Ecodecisión de Ecuador. Con ellos vamos a conversar sobre esta problemática que está afectando tanto a Perú como a otros países de la región andina. Bien, Phil y Marta, bienvenidos a Infoandina TV, la segunda edición de nuestro programa. Gracias. Bueno, efectivamente vivimos una crisis mundial del agua y nos gustaría referirnos especialmente a América Latina. ¿No? Contarle a los televidentes que nos están viendo estas cifras que quizás muchos no conocemos, sabemos, se habla mucho de la crisis mundial del agua, pero de repente no conocemos exactamente las cifras concretas, ¿no? ¿Y por qué esta crisis? Claro, claro. Pues no, lo importante es pensar que América Latina es privilegiada en agua, es decir, se habla de, si miramos la disponibilidad de agua por ciudadano, por año, América Latina está por encima de los 6.000 metros cúbicos, que es una abundante cantidad, mientras que países de Sahara, de África, están por debajo de los 500 metros cúbicos y menos. Entonces, verdaderamente estamos en una situación privilegiada, pero así todo, en muchos lugares de América Latina, las personas no tienen agua, ya sea porque en la región que viven no hay buena disponibilidad. Por ejemplo, el caso del Perú, la mayoría de la población está en la zona pacífica, ¿no? La costa del Pacífico, donde hay menos disponibilidad, porque la mayoría del agua del Perú es Amazonía. Y también tenemos situaciones de mala distribución por contaminación, por descargas de diferentes actividades, como puede ser las ciudades que no tratan sus aguas, o la agricultura, o sectores industriales. Entonces, hay un tema de disponibilidad que hay que pensar, y ahí es donde viene la discusión de la crisis mundial del agua, porque además, por el crecimiento demográfico y la cantidad de actividades no sostenibles, estamos acabando con un recurso que siempre se pensó que era renovable y disponible para todos. Sí, y en este tema, contarles, según el cuadro que estamos mirando a continuación, también que información de la comunidad andina del año 2010 nos muestra en este cuadro que efectivamente tenemos una población o el crecimiento poblacional exponencial, grandísimo, y por el otro lado, la cantidad de agua va disminuyendo, y esto es realmente dramático, según lo que ustedes pueden ver en el cuadro. Entonces, el principal problema, y desde el consumo, por ejemplo, y desde nosotros como ciudadanos, ¿no?, también tenemos esta problemática, ¿no? Correcto, ¿sí? Correcto. O sea, el gran usuario del agua es la agricultura, ya, ¿no? Pero así todo, cada uno de nosotros tiene que pensar cómo desde su día a día puede hacer algo al respecto, ¿no? Desde cosas tan tontas como cerrar la llave cuando se lavan los dientes, como también pensar en sus actividades, ya sea por si eres industrial, o si eres agricultor, o si eres cualquier tipo de profesión, miren cómo están utilizando. De eso vamos a hablar en un momentito más, ¿no? Para que nos des algunos tips o consejos muy prácticos. Sí, escuchándote, lo que uno termina entendiendo es que el problema del agua no es tanto la cantidad de agua, sino más bien el tema de la gestión del agua. Uh-huh. En países como los países andinos, recientemente hemos venido trabajando en lo que se llama la gestión integrada de los recursos hídricos, y esto se da en entornos rurales, en zonas, o pretendemos que esto se dé en entornos donde la población parece no estar presente. De la experiencia que ustedes tienen en los diferentes proyectos que con los cuales ustedes colaboran, ¿cómo está avanzando la región andina en la gestión del agua en las cuencas? El caso latinoamericano en general, somos líderes en el tema hídrico, es decir, eso sí está muy posicionado, porque por lo menos en América Latina ya la disponibilidad de agua es casi en los, digamos, 90% de la gente sí tiene agua, ¿no? De pronto no es de la mejor calidad, de pronto no la tiene todo el día, pero sí hay un gran avance en ese sentido.
desafortunadamente en otras áreas, digamos, estamos más atrasados, ¿no? Como puede ser el tratamiento de las aguas servidas, ¿no? Donde todavía estamos en unos niveles muy bajos. O también en la protección de las cuencas. En muchos casos no estamos haciéndolo. Y ahí es a lo que va el manejo integrado del agua. Es mirar todas sus facetas, no solamente ciertas áreas que se venían trabajando. El mundo en general ha dado un gran avance, digamos, en provisión de agua potable, pero hay muchos otros aspectos que tenemos que trabajar para que sea un verdadero manejo integrado del agua. Y en esa línea, Forest Trend, Phil, viene realizando o ejecutando proyectos y programas a nivel del mundo, experiencias positivas y buenas prácticas para el manejo y la gestión del agua. Si puedes compartir esas experiencias, estos proyectos con los televidentes. Sí, puedo hablar un poco sobre algunas de las actividades alrededor del mundo donde estamos apoyando a iniciativas locales para, básicamente son dos cosas que uno puede hacer para conservar el agua. Uno es economizar y minimizar el uso del agua, y el otro es proteger las fuentes de agua. Y entonces, como Forest Trends, como una organización que se preocupa por el funcionamiento de los ecosistemas del mundo, estamos viendo varias formas de ver cómo valorizar esos servicios que rinden esos ecosistemas. Entonces, por ejemplo, antes, ¿de dónde proviene el agua? Normalmente uno lo saca del río o de un pozo o algo así, y hasta cuando el ecosistema está funcionando bien, no hay que hacer mucho más que bombear el agua o extraer el agua de esas fuentes. Pero ahora, está notando que la población está creciendo y el agua entonces está escurriendo por fincas, por minas, por varias otras industrias, antes de llegar al pozo, antes de llegar al sitio del río. Entonces tenemos que encontrar maneras de colaborar con esos usuarios de tierra en zonas en la cuenca alta. Entonces, varios de los proyectos que estamos apoyando, por ejemplo, en Bolivia, con la Fundación Natura Bolivia, uh-huh. estamos colaborando para que ellos hacen acuerdos recíprocos de agua, en que la gente que vive en la parte baja, en la cuenca baja, colaboren con las personas que viven en la cuenca alta para mejorar la calidad de agua, para que excluyan las vacas, por ejemplo, de las zonas de río, donde para que no hay contaminación de esa manera de los ríos. Y son acuerdos bien sencillos con las comunidades en las áreas rurales que están protegiendo sus cuencas en las zonas arriba, casi a vista de donde ellos viven. Más complicado es ahora para, por ejemplo, en la ciudad de Santa Cruz, donde la gente no tiene esa relación más tan directa con sus fuentes de agua. Porque es ciudad, ¿no? Porque es ciudad, exactamente. Entonces, ahí es un poco más complicado, y la idea es ver cómo se puede colaborar con las varias municipalidades y con la ciudad para hacer ese mismo tipo de apoyo. También, digamos, en otros países como en México, estamos colaborando con la Comisión Nacional Forestal, con AFOR, que apoya a toda una serie de proyectos de lo que ellos llaman pagos por servicios ambientales. La mayor parte de esos proyectos son proyectos hídricos, proyectos de agua, porque es en esos proyectos donde ellos pueden conseguir apoyo a nivel local. Entonces, no es solamente el gobierno federal que está aportando, sino que está buscando hasta los municipios para colaborar, hasta las empresas embotelladoras de agua o de otras bebidas que están aportando. En otros casos están las empresas que tienen los camiones cisternas que ayuda a colaborar para conservar el mismo medio ambiente donde está produciendo el agua que ellos necesitan para vivir. Muy bien, lo que yo entiendo de lo que estás explicando es que, dependiendo de la escala y donde uno trabaje, estamos
teniendo la posibilidad de usar diferentes instrumentos y diferentes mecanismos. Cuando hablamos de la palabra pago por servicios ambientales, no estamos hablando de transformar la naturaleza en una mercancía, exacto, que es como algunas personas consideran este concepto, sino más bien estamos hablando de reconocer el valor que tiene y desde los acuerdos recíprocos que usted menciona en Bolivia hasta los esquemas por pago por servicios ambientales que se dan en México, hay una diversidad y una gama bastante amplia, sí, de mecanismos que ayuden, claro, a compartir los beneficios. Claro, creo que claro, eso, claro, eso se trata, sí, al final. Y consideramos también que, por ejemplo, una experiencia que estamos compartiendo en Asia, en Beijing, en la ciudad capital de la China, donde tiene experimenta graves crisis en el suministro de agua. Ahí tienen la experiencia en los últimos varios años de reforestar. Ha llegado, bueno, desde menos de 2% cobertura forestal alrededor de la ciudad de Beijing ha llegado a 37% en los últimos años y están llegando hasta aún más. Y la razón por la cual es para evitar la sedimentación en sus, cauces de agua, para ayudar a que haya un buen manejo, los ecosistemas saludables para la provisión de agua para esa ciudad. En ese caso, es la misma ciudad de Beijing que está haciendo aportes a las provincias cercanas de donde proviene el agua para esa ciudad tan importante. Es una ciudad de 37 millones de personas, imagínense. Más en la un población desierto de Perú. Sí, exacto. Todo Perú en una ciudad. Más que la población de Perú. Bueno, ahora queremos que nos den también algunos consejos y decirle a los televidentes algunas cosas que podrían hacer desde su casa, desde el colegio, para colaborar, ¿no?, y evitar que esta crisis del agua se siga incrementando o realmente sea una crisis. Pero eso, después de la siguiente pausa comercial. Bien, regresamos a esta segunda edición de su programa Infoandina TV. Estamos conversando con Phil Cobel del Forest Trend y con Marta Echevarría, directora de Ecodecisión de Ecuador. Bueno, para ir cerrando entonces, lancé la pregunta. ¿Qué podemos hacer desde la casa, desde la escuela? ¿Quiénes nos están viendo también a través del programa? ¿Qué es lo que podemos hacer para evitar que esta crisis sea más grande, esta crisis mundial del agua? Bueno, por un lado, recomiendo que la gente aprenda de dónde viene el agua. Debe preguntar de dónde proviene nuestra agua. No viene del caño.
No viene el caño, ¿no? Exacto, entonces para saber y entender cuáles son las condiciones necesarias. Luego entonces podemos hacer algunas cosas dentro de nuestras casas y dentro de nuestra ciudad. Por ejemplo, en la planificación de la ciudad a veces se puede hacer la construcción de manera que puede ayudar a captar el agua que sí llega aquí para recargar los acuíferos. Y eso ayuda a que haya disponibilidad de agua para bombear y utilizar en otras áreas. Marta. Pues uno de los grandes usos de agua en el hogar es el sanitario. Y la mayoría de ustedes ve que los sanitarios tienen unos tanques muy grandes. Entonces, una primera cosa, si usted no tiene un tanque pequeño, es poner un ladrillo dentro de su tanque. Y eso permite desplazar agua y, por lo tanto, consume menos. Porque cada vez que se suelta el baño, se usa a veces hasta 5 galones, ¿no? Entonces, hay que pensar mucho en eso. Y claro, lo importante es que, por favor, cada vez que vean una gotera de agua en cualquier sitio, avisen, porque es un montón de agua que botamos. Yo les hago el chiste a todo el mundo que hago encuesta informal continuamente y la mayoría de los sanitarios en los establecimientos públicos están soltando agua permanentemente. Entonces, eso es plata que estamos botando todos como ciudadanos, que es bien importante. Eso es algo básico. Pero reitero lo que dice Phil, averigüe de dónde viene su agua. Lima, ¿de dónde trae su agua? Esa es una tarea para los televidentes. Muy bien. Y para el campo, para los televidentes o para la gente que vive en el campo, ¿qué les podemos decir? Pues hay muchos... Puedes también aprender cómo es que el uso de la tierra afecta el agua y provisionamiento de agua, porque somos todos a la vez consumidores de agua y abastecedores de agua. O sea, el agua solo tenemos por un tiempo definido. Pues entonces, para los que practican la agricultura, que contienen sus animales fuera de donde están llegando los manantiales, los nacimientos de agua, proteger esas fuentes para que no se contaminen. Sí, eso es lo fundamental. Y creo que, claro, aquellos agricultores que tengan interés, mirar alternativas que consumen menos agua. Muy bien. Gracias, Phil. Gracias, Marta. Hemos estado... compartiendo una serie de ideas respecto de cómo cuidar más el agua, pero también hemos logrado conocer un poco más de experiencias que se están dando en nuestros diferentes países para gestionar mejor el agua. Justamente sobre eso es que estamos conversando estos días en la Clínica de Mecanismos para Compartir Beneficios de la Naturaleza, que junto con Forestren, con el Ministerio del Ambiente y, bueno, una serie de otros organismos aquí en Perú y en la región andina, estamos conversando con el apoyo de la cooperación suiza. Muchas gracias nuevamente y los invito a que cada vez que estén por Lima nos visiten. Este es un programa que busca abordar estos temas de manera más profunda y nos vamos a seguir viendo. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Muchas gracias. Un placer. Regresamos a la parte final de Infoandina TV, esta vez para comentarles y mostrarles las últimas publicaciones que han llegado, que ustedes también pueden revisar. Una de ellas es Medio siglo de fluctuaciones glaciares en la Cordillera Real y sus efectos hidrológicos en la ciudad de La Paz, esto en Bolivia. Esta publicación reúne lo más importante de una tesis de doctorado de Álvaro Soruco de la University Joseph Fourier en Francia, y es acerca del retroceso reciente de los glaciares en la Cordillera Real y el cambio climático, una situación que afecta a la región andina también y aquí, por supuesto, en Perú. Este libro incluye una valiosa información sobre la evolución de la glaciación actual del norte de Bolivia a partir de la reconstrucción de los balances de masa 21, de 21 glaciares de la parte centro-sur de la Cordillera Real, y esto en el transcurso de los últimos 50 años.
Bueno, yo ahora quiero presentarles un libro que es muy importante, es el libro de recursos hídricos en el Perú. Esta es la publicación. Lindo libro. Esto es una publicación enciclopédica, en realidad, que ha sido preparada por la Autoridad Nacional del Agua. Como ustedes saben, la ANA es la entidad rectora de los recursos hídricos en el Perú. Esta publicación brinda información especializada y nos provee, sin duda, de muchos elementos para analizar temas relacionados con los recursos hídricos que nos van a ayudar o van a ayudar a quienes toman decisiones y en la construcción de políticas públicas en las diferentes escalas de gobierno. Este documento presenta información socioeconómica, hidrometeorológica, hidrográfica, tanto en relación a la calidad del agua, a los usos del agua y a la infraestructura que tenemos para el agua. Y ahora, ¿sí? No, pero yo quería... Algo más del libro, super libro gordo. El libro gordo. Este, sin duda, forma parte de... Este libro, digamos, forma parte de un conjunto de acciones que el gobierno peruano ha decidido emprender para poner en valor el agua y sobre todo la importancia de la gestión integrada de los recursos hídricos. Más temprano hablábamos con nuestros invitados de lo importante que es tener una gestión integrada de los recursos hídricos y este libro apunta efectivamente en esa dirección y sin duda nos va proporciona información básica en relación a los impactos que el cambio climático está generando en nuestras diferentes cuencas andinas. Para poder acceder a estas publicaciones, ustedes, bueno, en su pantalla ven los enlaces, pero además los invito a que nos escriban al correo infoandina@condesan.org, como también sale en su pantalla, y nosotros con gusto vamos a poder indicarles cómo es que pueden acceder a la publicación. No se olviden entonces, si quieren acceder a estas publicaciones, nos escriben a infoandina@condesan.org. Y ahora es el momento de la agenda verde, así que a sacar lápiz y papel y a tomar nota de las siguientes actividades en las cuales ustedes también pueden participar. Les contamos, Miguel. Sí, claro. Como les mencioné hace un momento, al inicio del programa, del 12 al 14 de noviembre tenemos en Lima el evento, el taller regional post Río más 20. Esto lo vamos a realizar en las instalaciones de la Secretaría General de la Comunidad Andina, que está en San Isidro. Y bien, para ustedes también a prepararse para el simulacro nacional de sismo que se va a realizar el jueves 15 de noviembre a las 10 de la mañana. Así que es el momento de elaborar tu plan de evacuación, ten tu lista de materiales y por supuesto preparada esa mochilita de emergencias que ya muchos nos han recomendado, ubicarse en las zonas de seguridad y evacuar siempre por las zonas de seguridad externa, ¿no? Entonces, importante participar de estos simulacros de sismo, ¿no? Especialmente ahora que va a ser claro. En la mañana, en la oficina, por ejemplo, organizarse, tener las brigadas porque nos sirve para estar prevenidos en caso de una situación de emergencia. Sí, a ver si podemos cubrir algo con Infoandina TV también para la próxima presentación y mostrarles cómo es que ha ido este simulacro que va a ser el 15. Porque además es el mismo día del programa, ¿no? Exactamente. Claro, vamos. Del próximo programa. Muy bien. Pero seguimos en Perú y quería comentarles que se va a realizar el 12º Encuentro Nacional de Universidad y Medio Ambiente, Agua, Energías Renovables y Desarrollo Sostenible. Como ven en su pantalla, este evento busca intercambiar experiencias y promover la participación de jóvenes, este programa también hemos tenido jóvenes nosotros universitarios, en relación a los avances y retos ligados a los temas de agua, desarrollo sostenible y energías renovables. Esto lo está organizando la Red Universitaria Ambiental, nodo de la Universidad Nacional Agraria La Molina. Ahí van a poder acceder a conferencias magistrales, mesas de diálogo, talleres, reuniones técnicas, intercambios y también una noche cultural que sin duda va a ayudar a la integración juvenil. Esto va a ser del 12 al 16 de noviembre en la Universidad Agraria La Molina. Ustedes pueden entrar a la página web que ven en su pantalla o también pueden escribir a enuma2012@gmail.com como también lo indica en su pantalla. O en todo caso nos escriben a infoandina@condesan.org y con gusto les vamos a hacer llegar la información. Y una actividad importante que se realiza mañana, 9 de noviembre, es el concurso Festivici. En realidad es la final de campeones. Esto va a ser en el Circuito Mágico del Agua.
y es la gran final de campeones Festivici Lima Metropolitana 2012. Aquí están llegando 25 colegios finalistas que van a poner a prueba su creatividad en torno a la conciencia ambiental y la promoción del uso de la bicicleta. Este concurso forma parte de las actividades promovidas por la Gerencia de Transporte No Motorizado, Ciclo Lima, a través del programa educativo ambiental de movilidad sostenible. Y además, importante mencionarles que el colegio ganador va a recibir un premio, el Gallardete Metropolitano de Movilidad Sostenible 2012. Bueno, ahora nos vamos hasta Quito, con eso estamos cerrando nuestra agenda verde de esta semana. Allí, del 14 al 16 de noviembre, se va a realizar el taller regional sobre manejo de conflictos vinculados a la gestión de fauna silvestre. Esto se va a dar en el Hotel Quito. Allí se busca, a partir del programa Biocan, que es una iniciativa conducido por los diferentes países de la comunidad andina, el gobierno de Finlandia y la Secretaría General de la Comunidad Andina, se busca discutir sobre la relación, el manejo de conflictos vinculados a la gestión de fauna. Bueno, entonces con esto cerramos nuestra agenda verde y también vamos cerrando esta edición de InfoAndina TV, esta segunda edición de InfoAndina TV. Recordarles siempre que nos escriban a través de las redes sociales, búsquenos en el Facebook como InfoAndina, nuestro Twitter arroba InfoAndina y recordarles que los esperamos el próximo jueves 15 de noviembre a las 7 de la noche y también agradecerle al equipo de producción, ¿verdad, Miguel, que ha estado Efectivamente. apoyando y que cada semana trabaja duro para sacar adelante este programa? Agradecemos al Efectivamente. equipo de producción. Sí, por supuesto. Este es un esfuerzo bastante grande del equipo. Quiero agradecer en primer lugar a Zarela Estravidis. Acá está Zarela, a Zarela, mí, gracias. gracias, a Miriam Guacho Por ya. supuesto, y a Luis Padilla, Así que es. de tras bambalinas nos están ayudando a sacar este programa adelante. Esta Muchas gracias. producción del Consorcio para el Desarrollo Sostenible de la Ecorregión Andina, Condesán. Agradecemos entonces que nos hayan visto el día de hoy. Miguel Sarabia, Ligiros, Lígidos. nos despedimos. Hasta el próximo jueves.